Pues esta mañana estamos continuando con una serie titulada ¿Qué predicar y cuándo predicarla? And if you are a preacher or you want to be a preacher, y si tú eres un predicador o deseas ser un predicador, or you are a teacher or you want to be a teacher, o eres un maestro o deseas ser un maestro, or you want to be a group leader and that's where you want to spend the rest of your life in the Lord, o eres un líder de un grupo o de una célula y deseas dedicarle el resto de tu vida al Señor en eso, or you're in business, o eres un empresario, and you want to communicate more effectively to the people that you lead, y quieres comunicarte más efectivamente con la gente que diriges en tu departamento, these next two sessions are for you. Estas próximas dos enseñanzas son dirigidas a ti. Now I know these CDs are going to get out among different places. Ahora yo sé que estos CDs van a salir y llegar a diferentes lugares. And so I want to introduce myself. Así que quiero presentarme. My name is Kevin Leal. Mi nombre es Kevin Leal. I'm a local church prophet in Pensacola, Florida. Soy un profeta de una iglesia local en Pensacola, Florida. My email is kk_leal. Mi correo electrónico es wk-leal@yahoo.com. My office number, el número de mi oficina, is 850, es 850 en Estados Unidos, 475-475-8877. 8877. We're speaking at a conference. Estamos compartiendo en una convención located in Peru, ubicada en Perú, with Apostle Samuel. Con el apóstol Samuel Arboleda. His email is, el correo electrónico del apóstol Samuel es, because you want to get the whole series if you catch this CD. Dado que vas a desear toda la serie al escuchar uno de esos CDs. His email and telephone number are, el correo electrónico del apóstol Samuel Arboleda es camrav@hotmail.com, y el número telefónico es 511-458-9400 o 511-458-8424. My translator's email is, el correo electrónico de mi intérprete es elmer@ilovejesusilatinalovejesus.net. Now the reason I gave this introduction, la razón por la cual presenté el mensaje de esta manera, is because if you are an emerging builder, es dado que si tú eres un edificador que está emergiendo, I want you to connect with a larger group of people. Quiero que te conectes con un grupo de gente mayor. So as we start this session, así que iniciando esta reunión, of what to preach and when to preach it, de qué predicar y en dónde predicarlo, our goal is to build into people. Nuestra meta es edificar dentro de la gente. If I don't build into people, si no inicio edificando dentro de la gente, I can't build with people. Jamás podré edificar con la gente. And there's no way that you can build without putting pressure on people. Y es imposible edificar sin aplicar presión. Pressure is a commodity that you've got to use in building. Presión es un bien que es indispensable al edificar o construir. And I know a lot of you pastors have people that you are afraid to put pressure on. Y sé que varios pastores aquí tienen gente que les da un poco de miedo o duda aplicarles presión. You feel if I push them too hard, they'll leave. Sienten que si los presionan demasiado, se me van a ir de la iglesia. So because you can't put pressure on them, así que dado que no les aplicas presión, they're just spectators. Solo se quedan como espectadores. They're not participators. No son partícipes. And you can't build what you need to build. Y de esa manera jamás lograrás edificar lo que Dios te ha demandado que edifiques. And the more that you want to build, y mientras más desees edificar, the less you will become a minister, menos ministro serás, and the more you will become a leader, y más te convertirás en líder. By the time you get 500 people, para cuando llegue tu iglesia a 500 personas, your ministry duties have to diminish.
tus tareas ministeriales tienen que disminuir. And your leadership and management abilities have to increase. Y tus habilidades de administrar y de dirigir tienen que aumentar. Now, my people I have trained are doing ministry. Ahora el pueblo o los discípulos que yo mismo entrené se encargan de las tareas ministeriales. I have multiplied myself through my people. Me he multiplicado y reproducido en mi gente. And so if you want to build your church, por lo tanto, si tú buscas edificar tu iglesia, to a 1,000 people. A 1,000 miembros. And right now you have 200. Y ahorita tienes en actualidad 200 miembros. You've got to build the staff and the infrastructure for 1,000. Tienes que desde ya edificar la infraestructura y el equipo de trabajo como que si ya tuvieras 1,000 miembros. You've got to build in the people that I can put pressure on you. Tienes que edificar dentro de la gente que le puedes aplicar presión. I can delegate to you. Gente que le pueda delegar. Because we have the same goal and the same vision. Con la misma visión, mismo corazón y mismo empeño. Now, building a model starts with speaking it. Ahora, edificar un modelo inicia con declararlo. If I cannot say it, I cannot build it. Si no lo articulo, tampoco lo edifico. And if I cannot say it, y si no puedo articularlo, the people will not get a hold of it. El pueblo jamás lo aferrará. Now, remembering that all church works come down to two areas. Vamos a recordar, a repasar aquí que toda área en la iglesia, toda obra en la iglesia se resume en dos áreas: feeding and leading. Alimentando y dirigiendo. And most churches are overfed and underled. Y la mayoría de iglesias son sobrealimentadas y bajo dirigidas. You as a primary leader need to focus on leadership more. Tú como el líder general debes de poner tu mayor enfoque en dirigir y administrar. The anointing does not build the church. La unción no edifica iglesias grandes. And when I talk about the anointing, I'm talking about to minister to people. Y cuando hablo de la unción, me refiero a ministrar a las necesidades de la gente. What builds the church numerically? Lo que edifica la iglesia, lo que la aumenta numéricamente. Number one. Número uno. Vision. Visión. Number two. Número dos. Leadership. Liderazgo. Number three. Número tres. Administration. Administración. Number four. Número cuatro. Organización. These are what build large churches. Estos son los cuatro elementos indispensables para edificar iglesias grandes. People will come for the miracles. La gente llega a tu iglesia por el milagro. But they won't stay long term if there's no administration. Pero no se queda a largo plazo si no tienes una administración efectiva. People will come for your word. La gente vendrá por tu mensaje. But they won't stay long term unless there's high vision. Pero no se quedarán a largo plazo a menos que sea una visión a largo plazo. The Bible said where there is no vision. La Biblia dice que donde no hay visión, people perish. El pueblo perece. The word perish means to rot or to putrefy. La palabra perecer significa el podrirse. The word perish means to release themselves from authority. La palabra perecer significa el no sujetarse, el desenfrenarse de la autoridad. It didn't say where there's no miracles people perish. No dice donde no hay milagros el pueblo perece. So you've got to have a vision of the future that you're going into. Por lo tanto, tienes que entablar claramente una visión hacia el futuro al cual se dirigen. Building a model is about building it to carry a message into the future. Levantar un modelo consiste en levantar un mensaje que va a llegar hacia el futuro. So I've got to build in the people. Por lo tanto, tengo que edificar dentro de la gente. My people have got to be spiritual. Mi pueblo tiene que ser espiritual. 1 Peter said that we've got to come as living stones. Primera de Pedro nos instruye a venir como piedras vivas. Living stones are hearing stones. Piedras vivas son piedras auditivas. Living stones are hearing stones. No me estás oyendo. Piedras vivas son piedras auditivas. Your people have got to be spiritual. Tu pueblo tiene que ser espiritual. They've got to be able to interpret the will of God. Tienen que poder interpretar la voluntad de Dios por cuenta propia. They've got to be able to discern what God is saying and doing. Tienen que poder discernir lo que Dios está diciendo, lo que Dios está haciendo. Because if I don't have people that are hearing stones, porque si no tengo a un pueblo que son piedras auditivas, I'm afraid to delegate them. Voy a temer
delegarles. Everybody in this room that's a leader. Todos en ese salón que son un líder. You got some people I'm afraid to give you anything to do. Tienen gente que a usted les da pánico delegarles cosas. Because if I give it to you to do, porque si te lo doy, you're gonna do it wrong. Lo vas a hacer mal. You're gonna make somebody mad. Vas a enfurecer a alguien. Then I have to go do your job. De ahí yo tengo que no solo hacer tu trabajo. I gotta calm everybody down. Tengo que calmar a la gente que enfureciste. So I don't want to give it to you. Así que mejor ni te delego nada, porque para qué hacer chirmón la cosa. So I end up having to do all the work. Así que yo acabo teniendo que hacerlo todo. That's your fault. Esa es tu culpa, líder. You as a leader. Tú como líder. Have got to make them into living stones. Tienes que convertirlos en piedras vivas. Now in every organization. Ahora en toda organización. I don't know why it's this way, no sé por qué es de esta manera. But it is. Pero el hecho es que lo es. It's the 80-20 rule. La ley del 80 y del 20. 20% of your people. 20% de tu pueblo. Do 80% of the work. Hace 80% de la obra. 20% of your people. 20% de tu pueblo. Give 80% of the finances. Cubre 80% de las finanzas. 20% of your people. 20% de tu pueblo. Provide 80% of the goods and services. Proveen 80% de los bienes, servicios y ministerios. 80% of the people. 80% de tu pueblo. Do 20% of the giving. Hacen 20% de toda la ofrenda. 80% of the people. 80% de tu pueblo. Provide 20% of the support. Proveen 20% de todo el apoyo. So I've got to turn my back on the 80. Por lo tanto, tengo que darle mi espalda al 80%. And I've got to concentrate on my 20. Y tengo que enfocarme de lleno en mi 20%. Because that's who I got to work through. Porque a través de ellos voy a realizar la obra. See, a lot of you pastors have a lot of wasted effort. Varios pastores, ustedes tienen esfuerzos desperdiciados. When Jesus gave the parable of the sower and the seed. Cuando Jesús les dio la parábola de la semilla y del sembrador. The first three times he sowed. Las primeras tres veces que sembró. There was no harvest. No hubo cosecha. It is insanity. Es insensatez, locura. To maximize your time with people that have no harvest. El maximizar tu tiempo en gente que no produce cosecha. The last time he sowed. Y la última vez que sembró. It produced some 30. Produjo 30%. Some 60. 60%. Some 80-fold. Y otro 100%. You need to identify. Tú tienes que identificar. Your 30-fold people. ¿Quiénes son tus discípulos que producen 30%? Your 60-fold people. Tus discípulos que producen 60%. And your 100-fold people. Y tus discípulos que producen 100%. I've got to spend time with them. Oye, tengo que dedicarles tiempo personal. Why? ¿Por qué? I want to make the 30-fold a 60-fold. Quiero convertir los que me producen 30 a producir 60. I want to make the 60-fold a 100-fold. Quiero convertir los que me producen 60 a producir 100. And I want to take the 100-fold and make it a 1,000-fold. Y los que producen 100 los quiero convertir en que produzcan 1,000%. No me estás oyendo en este lugar. So your job as a leader. Tu papel primordial como líder is to develop workers. Es desarrollar y capacitar a obreros. But what about the lost? Ay, y las almas perdidas, hermano. What about the people going to hell? ¿Qué pasa con la gente que se está perdiendo en el infierno? That's why you got to develop leaders. Para eso es que tienes que desarrollar a líderes. Jesus had a limited amount of time. Jesús tuvo un tiempo limitado sobre la tierra. And he spent 75% of his time in leadership development. Y le dedicó 75% de todo su tiempo al desarrollo de su liderazgo y discípulos. He spent 25% of his time in crusade ministry. Y pasó 25% del tiempo en cruzadas masivas y ministrando las necesidades del pueblo. If you want to see your destiny, si tú realmente quieres ver tu destino, if you want to look at your legacy, si quieres realmente ver tu legado,
You have no further to look than the people that you trust. No tienes que ver más lejos que la gente en la cual confías. Look at your leaders. Mira, observa tus líderes. They are your future. Ellos son tu futuro. Some of you are going. Algunos de ustedes están diciendo, I wouldn't trust this guy with my destiny. ¿Cómo voy a confiar a este mi discípulo mudo con mi destino? Let me ask you, pastor, the question. Te quiero hacer una pregunta, pastor. What would happen? ¿Qué pasaría? If you could not come to your church for 6 months. Si no pudieras ir a ministrar a tu iglesia por 6 meses seguidos. What would it look like when you got back? ¿Qué apariencia, qué producto tendría tu iglesia cuando te desapareces por 6 meses? Some of you can't even take a 2-week vacation. Algunos de ustedes ni se pueden dar el lujo de irse 2 semanas de vacaciones con su familia. Without having 25 phone calls a day. Sin tener 25 llamadas diarias con problemas. And what's going to happen when you die? ¿Y qué va a pasar cuando te mueras? Your church is going to go into religious probate. ¿Tu iglesia va a entrar a un testamento religioso? Moses went on a 40-day retreat. Moisés se fue a un retiro espiritual de 40 días. Moses said, "Guys, I got to go see God." Moisés le dijo, "Oye, pueblo, tengo que encontrarme con Dios." When he came back in 40 days, cuando regresó después de esos 40 días, he lost control of the church. Perdió control de toda su congregación. They're worshiping a cow. Están adorando una vaca. The deacons and the elders are having sex. Los diáconos y los ancianos en plena orgía. They're having a big party. Una tremenda discoteca ahí en la iglesia. What would happen? ¿Qué pasó? If you left your church for 6 months. ¿Qué pasaría si tú te me desapareces por 6 meses de tu iglesia? Some of you. It's causing you mental pain to even think that thought. Algunos de ustedes ahorita se sienten desahuciados con solo pensarlo. You're building it wrong if you can't leave it alone. Si no puedes desaparecerte por un mes, estás edificando mal, muy mal. Aló. John chapter 1. Juan capítulo 1, verses 14 to 17. Versos 14 a 17. The goal of preaching, la meta, el objetivo de la predicación, is not education. No es la educación. That's a part of it. Eso es parte de ella. But the goal of preaching, la meta, el producto final de la predicación, is transformation. Es transformación. And if your preaching does not transform, y si tu predicación no produce una transformación, it only educates, y solo educa a la gente, your people will be smart, but they won't be spiritual. Tu pueblo será listo, pero no espiritual. You're just producing Pharisees. O sea, te estás dedicando a producir fariseos. John chapter 1 verses 14 to 17. Juan capítulo 1 versos 14 a 17. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre. Juan testificó de él diciendo: Este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. When you minister the word, cuando tú ministras la palabra, three things ought to be happening. Tres efectos deben de estar transcurriendo. Number one, número uno, truth, verdad, should go forth. Debe de emanar. Truth is a two-part dynamic. Verdad es una dinámica de dos áreas. The first part of truth is knowledge. La primera parte es conocimiento. The second part of truth is experience. La segunda parte de la verdad es experiencia. If I have truth, si tengo verdad, with no experience, sin experiencia, I get legalistic. Me vuelvo legalista. If I have experience, si tengo experiencia, without truth, sin verdad, I become crazy. Me vuelvo un loco, un desquiciado. I become mystical. Me vuelvo todo místico.
So I don't want to give my people more truth than they have experienced. Así que no, jamás voy a desear darle a mi pueblo más verdad que la experiencia que ellos tengan de ella. The majority of the people that are in this room. La mayoría de gente en esta carpa. That are leaders. Que son líderes. Your people are educated past their knowledge of obedience. Tu pueblo está educada más allá del nivel de la obediencia. They got more knowledge than obedience. Tienen más conocimiento que obediencia. They got more knowledge than experience. Tienen más inteligencia que experiencia. The second thing is grace. La segunda parte es gracia. The New Testament concept of grace is really the anointing. El concepto nuevo testamentario de la gracia en realidad es la unción. And while I'm speaking, y mientras hablo, the atmosphere is charged with grace. La atmósfera se carga de gracia. The result is they get an impartation. El resultado es que reciben una impartición. Impartation is like impregnation. Impartición es semejante a un embarazo. They become pregnant. A una impregnación. Let me tell you how you know you get an impartation. Te quiero decir cuando reconoces cuando has recibido una impartición. See, sometimes when a woman gets pregnant, a veces cuando una mujer está embarazada, they know they got pregnant on a certain day. Saben que se embarazaron en tal día. I got pregnant at this time. Fue en este momentito, en esta ocasión que quedé embarazada. Well, you can know when you get an impartation. Pues tú también puedes reconocer en qué momento recibiste una verdadera impartición. The way you know you got an impartation. Oye, la manera en que reconoces que recibiste una plena impartición is that when you get through reading a book, es que cuando terminas de leer un libro, when you get through leaving the meeting, cuando termina un servicio, after they lay hands on después you, de imponer manos sobre ti y orar sobre ti, or after they prophesy to o you, después de profetizarte o ministrarte, something rises up inside algo of you. Se levanta dentro de ti. And here's what it says to you. Y lo que se levanta te dice lo siguiente: I can do that. Yo puedo hacerlo también. I don't know how. Yo I no can sé do it. Cómo, pero yo lo puedo hacer. I can yo do sé that. Que lo puedo hacer. I'm going to do yo, that. Yo lo voy a hacer. It's not something in your head. No es algo en tu cerebro. It's something in your heart. Es algo en tu corazón. And so, when you are preaching to your people, entonces cuando le predicas a tu pueblo, you've got to have words full of grace. Tienes que tener palabras llenas de gracia. You just can't have truth. No basta solo con verdades. There is a mystical component to preaching. Hay un componente místico en la predicación. That you come in one way. Que entras de una manera. And you leave another way. Y sales de ese servicio de otra. The spirit of transformation is in this preaching right now. El espíritu de la transformación está en mi predicación en este momento. You're going to be different when you leave this. Vas a ser distinto al salir de aquí hoy. You're not going to be the same when you leave. No vas a ser igual al salir de aquí. You're going to stand up and say, I can do that. Te vas a parar y vas a decir, yo también puedo hacerlo. My church is going to double. Mi iglesia se va a duplicar. My church is going to triple. Mi iglesia se va a triplicar. I can do this. Yo lo puedo hacer también. See, you're already feeling it. Ya ves que ya lo empezaron a sentir, ¿verdad? Something stirring in your spirit. Algo se está levantando en tu espíritu. Jesus said this in chapter John chapter 6:33. Jesús dijo esto en Juan capítulo 6 verso 33. 6:63. Perdón, Juan 6:63. He said it is the spirit that gives life. Dijo, es el espíritu que da vida. The flesh profits nothing. La carne de nada me sirve. He said the words that I speak. Él dice las palabras que les digo. They are spirit. Son espíritu. And they're life. Y son vida. They're spirit. Son espíritu. And they're life. Y son vida. They're spirit. Son espíritu. And they're life. Y son vida. Your people ought to live better after being under your preaching. Tu pueblo debe de vivir mejor cotidianamente después de oír un mensaje tuyo. There are two words for life in the Greek language. Hay dos palabras que significan vida en el idioma griego. You're familiar with one of them. Uno de ellos ustedes ya lo conocen. It's the word bios. Es la palabra bios. It's where we get the word biology. De ahí sacamos la palabra biología.
biological life. Vida biológica. The other word is Zoe. La otra palabra es Zoe. Z-O-E. Z-O-E. Zoe means the spirit led. Zoe significa la vida. The spirit filled. Dirigida por el Espíritu Santo. It means the same kind of life. Llena por el Espíritu Santo. La misma clase de vida. The same kind of life. La misma clase de vida. That Jesus would live if he was in your body. Que Jesús tendría aquí en la tierra si estuviera en tu cuerpo ahorita. So Jesus said. Así que Jesús dijo. The words that I'm speaking. Las palabras que les digo. They're not normal words. No son palabras normales. Shame on you if you preach normal words. Vergüenza te debe de dar si predicas palabras normales. You're a horrible preacher if you preach normal words. Eres un predicador inútil, inservible si predicas palabras normales. Jesus said the words I speak. Jesús dijo las palabras que les predico. They are full of spirit. Son llenos de espíritu. And they produce life. Y son llenas de vida. They produce life. Mis palabras te traen vida. One of the ways you can tell that you're preaching life. Una de las maneras en poder distinguir de que tu predicación es buena. Is that people repent. Es que la gente se arrepiente de corazón. One of the ways you know you're preaching life. Una manera de saber que estás predicando vida. They start crying in the meeting. Empiezan a llorar a medio servicio. They start screaming in the meeting. Empiezan a gritar en el servicio. When they go home at night, they can't quit thinking Cuando about what they heard. Cuando llegan a casa, no lo pueden olvidar, no logran dormir. Are you preaching life? ¿Estarás predicando vida? Let me give an illustration. Te quiero dar una ilustración. Your preaching ought to be full of illustrations. Tu predicación debe de estar repleta de ilustraciones y ejemplos. When a woman gets pregnant, cuando una mujer queda embarazada, she gets new life in her. Recibe nueva vida en ella. You know what happens? ¿Sabes qué pasa? The first sign she's pregnant. La primera señal de que ella quedó embarazada, her cycle stops. Es que su ciclo menstrual se detiene. When you get pregnant with a word, cuando tú quedas embarazado de una palabra, some stuff just stops. Hay cosas que se detienen automáticamente. I don't want to do that no more. Ya no quiero hacer eso. I don't want to be like that ya no more. Quiero comportarme de igual manera. I'm not interested in that ya anymore. No me interesa esas cosas. I'm here to stop a cycle. Yo vine aquí para parar un ciclo en ti. Yo vine aquí para parar un ciclo en ti. Yo vine aquí hoy para parar un ciclo en ti. Your preaching ought to stop people's cycles. Tu predicación debe de parar los ciclos en la gente. The second thing is your body starts changing. Número dos, tu cuerpo empieza a cambiar. She starts gaining weight. Empieza a subir de peso. The third thing that happens. Lo tercero que ocurre. Oh, I like this one. Oh, esta me fascina a ustedes. She starts getting morning sickness. Empieza a darle náusea. She wakes up in the morning. Se levanta en la mañana. Hello, honey. Hola, mi amor. Hello. Hola. Why is that important? ¿Por qué es esto importante? Oye, oye. When a woman has morning sickness. Cuando una mujer le da mareo, le da náusea. It's throwing off all the toxins. Se está deshaciendo de todas las toxinas. To make a place for that new life to grow. Para darle lugar a esa nueva vida para crecer. Your preaching ought to make people sick. Tu predicación debe de causarle náusea en la gente. I don't want to do this anymore. Ya no quiero hacer esto. I don't want to act this way no more. Ya no quiero portarme de esta manera. I don't want to fornicate anymore. Ya no quiero fornicar más. I don't want to have this kind of attitude anymore. Ya no quiero tratar a mi esposa de esta manera. Your preaching ought to make people sick. Tu predicación debe de causarle náusea a la gente. Náusea a la gente. Hey! It makes people throw off. Causa que la gente vomite.
anything that's anti-kingdom. Cualquier cosa que pueda matar esa vida que sea anti-reino y anticristo. Anything that is inside of me. Cualquier cosa que haya dentro de mí. That's not kingdom. Que no sea de tu reino. I gotta throw it up. Vomítalo. Échalo. The next thing is. Otra cosa que ocurre. A woman's breast begin to enlarge. Los pechos, los senos de la mujer empiezan a agrandarse. Because she's going to nurture. Porque está preparándose para nutrir a otro. When you preach life, cuando predicas vida, your people want to nurture. Tu pueblo empieza a desear nutrir a otros. What I got is so good. Mi Dios es tan bueno. I gotta give it away. Tengo que darle a otros. I gotta feed somebody. Tengo que alimentar a otros. I'm talking about preaching life. Estoy hablando de predicadores que predican vida. Jesus said the word that I speak. Jesús dijo las palabras que les hablo. They're full of spirit. Son llenos de espíritu. Full of life. Y producen vida. Is your preaching full of spirit? ¿Estará tu predicación llena de espíritu? Is your preaching full of life? ¿Y estará produciendo vida? Because if it's not, porque de lo contrario, you will never build the model. Jamás levantarás el modelo. You will have spectators, not participators. Tendrás espectadores y no participantes. You will have people that are saved. Tendrás a gente salva, but they're not really converted. Pero no convertida. My, my, my. Santo, santo, santo. What to preach? ¿Qué predicar? And why to preach it? ¿Y por qué predicarlo? When to preach it? ¿Cuándo predicarlo? Where to preach it? ¿En dónde predicarlo? Who to preach it to? ¿A quién predicárselo? And how to preach it? ¿Y cómo predicarlo? You got to answer all six of those questions. Esas seis preguntas se las tienes que responder con cada mensaje que preparas. Now a lot of people do it instinctively. Ahora mucha gente lo hace por puro instinto. They just spend time with God and they just somehow get it. Pasan tiempo con Dios y de una u otra manera lo reciben. But they can't explain to anybody else how they do it. Pero no saben cómo explicárselo a nadie más cómo lo hacen. I remember my first sermon. Yo recuerdo el primer mensaje que prediqué. My first organized sermon. Mi primer mensajito predicado en una iglesia. I had been preparing for weeks. Me preparé por semanas adelantadas. And when I came to the pulpit, y cuando subí al púlpito, it was about 22 pages. Eran 22 páginas de revelación. It was basically a small book. Básicamente era un librito para un mensaje. Some of you have been there. Algunos de ustedes saben de qué estoy hablando. You want to preach Genesis to Revelations. Quieren predicarse Génesis al Apocalipsis. In one sermon. En una hora, en un servicio. So I had preached about one page of the notes. Así que llevaba más o menos una página de todas las notas predicado. I was on my second page. Iba a iniciar la segunda página de mis notas. And of course I lost track of time. Y por supuesto que perdí la noción del tiempo. Because I'm just so excited anybody wants to hear me. Porque estaba emocionado de que a alguien le interesara escucharme. And the Lord says. Y el Señor me dice en plena prédica. Make the altar call. Haz el llamado al altar. And I start arguing with God. Yo me pongo a discutir con Dios en pleno púlpito. I said, Lord. Dije, Señor. I'm not quite finished yet. No he terminado con mis notas, papá. And I remember what the Lord said. Oye, y jamás olvidaré lo que el Señor me dijo. He said, the Lord said, well, I'm finished. El Señor me dijo, pues yo ya terminé, mijo. Now you, he said, you can keep talking if you want to. Si tú quieres, tú sigue hablando. Pero yo ya terminé. Turn to your neighbor. Mira a tu vecino and tell him this. Y dile lo siguiente. Been there, done that. Ya lo hice, ya lo pasé. Ya lo hice, ya lo pasé. Ya lo hice, ya lo pasé. God said, I'm through talking. Dios me dijo, yo ya terminé de hablar.
Now you can keep talking if you want to. Ahora tú puedes seguir hablando ahí puro loro. But I'm going to move on. Pero yo ya terminé. You see, preaching. Si te das cuenta, la predicación is to get men to his destination. Es para conducir a la gente a su destino. The whole purpose of preaching. Todo el propósito de la predicación is to get men to the destination. Es llevar a la gente al destino que Dios quiere para ese servicio. You know, the apostle Peter had that problem. ¿Sabes que el apóstol Pedro también sufría del mismo problema? Acts chapter 10. Hechos capítulo 10. He's at Cornelius's house. Está en la casa de Cornelio. He's just preaching away. Predicando diestra y siniestra. And the Bible says. Y la Biblia dice. While he was speaking. Que a media predica. They started praying in tongues. Empezaron a orar en lenguas. Peter said, "Now as Jesus once told me." Pedro dijo. Así como Jesús una vez me dijo, he's trying to be eloquent. Tratando de ser todo elocuente. All of a sudden, de repente, these Gentiles, estos gentiles, message over, mensaje terminó. When they start manifesting, the message cuando empiezan a manifestarte es Dios tratando de callarte. Cuando empiezan a manifestarte es Dios tratando de callarte. Cuando empiezan a manifestarse es Dios tratando de callarte. In every message, en todo mensaje, or every meeting, en cada reunión, there are what I call, hay algo que denomino God moments. Momentos de Dios. You're just going along. Estás predicando como que sin nada. And all of a sudden you recognize something. Y de repente reconoces algo. I'm in a God moment. Estoy en un momento de Dios. Have you ever been preaching? ¿Alguna vez han predicado? And you say something you never said before. Y dices algo que nunca habías dicho antes. And you say to yourself, y te dices a ti mismo, man, that's good. Hey, esa estuvo buena. Esa me la eché buena. That's really good. Oye, hoy sí estoy ungido, papá. Bien hecho, bien hecho. Can I give you some advice? Te puedo dar un consejo. Stop your sermon. Detén tu mensaje. Have your sound man get an editing program. Pídele a tu sonidista que consiga un programa de edición. So he can edit the pause out. Para que pueda editar toda pausa o toda palabra innecesaria. And write down your God moment. Y anota tu momento en Dios. Because you will forget it. Porque de lo contrario, te prometo que lo olvidarás. The next thing is, otra cuestión. You're preaching along. Estás predicando. All of a sudden you hit a vein. De repente tocas una arteria. You say something like, dices algo como, this is the year of harvest. Este es el año de cosecha. And people begin to scream. Y la gente empieza a gritar. Not religious screaming. No gritos religiosos. God starts moving among the people. Dios empieza a moverse y caminar entre la gente con esa frase. When a God moment happens, cuando viene un momento de Dios en tu prédica, stay there for a while. Quédate ahí un tiempo. Work that thing. Trabájalo, no avances. Say it again. Repítelo otra vez. Say it another way. Dilo de otra manera. Say, Father, show me how to work. Dile, this thing. Padre, dime cómo articularlo, cómo ejemplificarlo, cómo transmitirlo. Because that's a God moment. Porque ese es un momento de tu papito Dios. Some of you guys, you just preach right past your God moment. En cambio, muchos de ustedes predican de corrido por todos los momentos de Dios. When a God moment shows up in a meeting, cuando un momento de Dios se manifiesta en una reunión, that's God saying. Ese es Dios diciendo. Emphasize that. Enfatízalo, papá. That's God saying, hey, right there. Ese es Dios right diciendo, there. Hey, ahí quédate, detente, sigue con esto. I really want to talk about this. Yo quiero ampliar esto. Yo quiero impartir esto. The Bible says that the foolish of the preaching. La Biblia nos habla de la insensatez de la predicación. Is how the world will know that God is real. Es la manera en que el mundo sabrá que Dios es real. A spirit-filled preacher. Un predicador lleno del Espíritu Santo. Who has access to the counsels of God. Con acceso al consejo y la recámara de Dios. Is the greatest gift to your nation. Es el mayor regalo que Dios le ha dado a tu nación. You can change the nation from your pulpit. Tú puedes transformar la nación desde tu púlpito. You can change a city from your pulpit. Puedes cambiar tu ciudad desde tu púlpito. Schools can educate. Colegios educan. High schools can have education. Escuelas educan.
But when people get under the presence of my preaching, pero cuando la gente está bajo la presencia de una predicación, there ought to be transformation. Debe de producir transformación. Transformation can only happen under the anointing preaching. Y transformación solamente se manifiesta bajo una predicación ungida. Preaching releases power. La predicación desata poder. And God wants to release great power through you. Y Dios quiere desatar gran poder a través de ti. Now, all men are broken. Ahora toda la humanidad está quebrantada. Either inwardly or outwardly. Ya sea internamente o externamente. And you cannot come to the kingdom without being broken. Y es imposible venir al reino sin estar quebrantado. You've got to fall on the rock. Tienes que caer en la roca. Most Pentecostal charismatic churches, la mayoría de iglesias pentecosteses carismáticas, have the bottom 15% of society. Están ministrando o tienen sus iglesias el 15% inferior de toda la sociedad. They come out of crisis. Vienen a la iglesia por una crisis. Something in life broke you. Algo en tu vida te quebrantó. The consequences of your action broke you. Las consecuencias de tus decisiones te quebrantaron. And that's good that you come to Jesus. Y es bueno que llegues a Cristo. But we need to preach to the rich young rulers. Pero tenemos que predicarle a los jóvenes ricos. They have no need of Christ. Ellos no tienen necesidad de Cristo. Their marriage is okay. Sus matrimonios están bien. Finances okay. Sus finanzas están bien. Jobs okay. Sus empleos están bien. They're not even thinking about God. Él ni siquiera les pasa a Dios por la mente. You've got to ask God. Tienes que pedirle a Dios. To show you how to touch the rich young rulers. Que te muestre cómo tocar al joven gobernante, al joven rico. If you want to have societal change, si tú quieres un cambio en la sociedad, you need some rich young rulers in your house. Necesitas jóvenes ricos en tu iglesia. I can think of this one man. Recuerdo de un hombre. I gave this guy a prophetic word. Le di una palabra profética. He got transformed in my meeting. Fue transformado en uno de mis servicios. He's weeping and crying. Está llorando incontrolablemente. He said, "Brother Kevin." Me dijo, hermano Kevin. And God's done something in my life. Dios hizo algo en mi vida. I said, "Well, good." Yo dije, pues, qué bueno. He said, "I used to be a millionaire." Antes era millonario. Until I lost it all. Hasta que lo perdí todo. Brother Kevin. Hermano Kevin. If I was a millionaire. Si fuera millonario. I'd write you a big check right now. Te daría un cheque enorme ahorita. He just crying. Llorando a mares. If I was a millionaire. Si fuera millonario. I'd write you a big check right now. Te daría un enorme cheque ahorita. But I lost it all. Pero lo perdí todo. And then I started crying. Y de ahí yo empecé a llorar. Why did I meet you when you had some money before you gave it to the devil? ¿Por qué no te conocí cuando aún tenías plata antes de que se la dieras a ese diablo asqueroso? First Peter 2:11. Primera de Pedro 2:11. I was doing pretty good with his testimony until he told me he lost everything. Íbamos bien con su testimonio hasta que me contó que todo lo había perdido por mudo. 1 Peter 2:11. Primera de Pedro 2:11. Same chapter where it says, "Come as the living stone." Mismo capítulo que nos dice que vengamos como piedras vivas. Verse 11. Verso 11. Amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. You got to realize that when people come to your church on Sunday morning, tienes que entender que cada domingo en la mañana cuando la gente llega a tu iglesia, they have been in a war of their soul. Han entablado una guerra en su alma. Most of them won't come to church and let you know they've been in a war. La mayoría de ellos no vienen a la iglesia y te informan de esa guerra. But the devil has been warring against their soul. Pero el diablo ha estado guerreando con su alma. Now here is what we want to produce. Ahora, esto es lo que buscamos producir. Jesus talks in the book of Revelation. Jesús nos dice en el libro de Apocalipsis. About overcomers. De vencedores. This group of people that have learned to overcome. El grupo de gente que ha aprendido a vencer. These are the people that will build your model. Esta es la gente que edificará tu modelo.
My job is to teach people to overcome. Mi tarea es enseñarle a la gente cómo vencer. I don't want you on my staff unless you're an overcomer. Yo no te quiero en mi equipo personal a menos que hayas aprendido a vencer. I don't want you on the worship team unless you're an overcomer. No te quiero en el equipo de alabanza y adoración a menos que no seas un vencedor. Because if you're not an overcomer, porque si no eres un vencedor, that means you're being overcome by significa something. Significa que estás siendo vencido por algo. And so most people on Sunday morning, por lo tanto la mayoría de gente domingo en la mañana, they're not overcomers. No son vencedores. And when they come to church, y cuando llegan a la iglesia, they've got secrets. Tienen secretos. People come to church with all kinds of secrets. La gente llega a la iglesia con toda índole de secreto. They've got secret sins. Tienen pecados secretos. Secret friends. Amigos secretos. Secret wounds and hurts. Heridas y dolencias secretas. Secret fears. Temores secretos. Secret shame. Vergüenzas secretas. Secret hopes. Esperanzas secretas. Secret disappointments. Decepciones secretas. Secret worries. Ocupaciones secretas. Secret offenses. Ofensas secretas. Secret loneliness. Soledades secretas. Secret doubts. Dudas secretas. Secret confusion. Confusiones secretas. Full of secrets. Están tapizados en secretos. And that's why they don't want to have real close fellowship. Y por eso es que rehúsan tener relaciones cercanas. They also come with secret dreams. Además, llegan a la iglesia con sueños secretos. They come with secret feelings. Con sentimientos secretos. Secret potential. Con potenciales secretos. Secret abilities. Con habilidades secretas. Hoping. Esperando. Crying out. Clamando por dentro. That when they come to church, que al llegar a ese servicio en el domingo, something will happen. Algo les pase. That you'll answer the secret. Que tú respondas al secreto. That you'll kill the thing that's killing me. Para que tú mates aquello que me está matando. Or somehow, que de alguna manera, you will inspire me. Me inspires. Somehow, que de alguna manera, I'll see something. Vea algo. To get me out of where I am. Para sacarme del lugar donde estoy. Your people are full of secrets. Tu pueblo está repleto de secretos. And here's what they cry when they come to church. Y ese es el clamor que traen a la iglesia. They don't really articulate this. No lo articulan a voz alta. But here's what they really say. Pero eso es lo que están diciendo. Lord, Señor, I want you to speak to my secret. Quiero que le hables a mi secreto. Can I say that you got a father spirit? ¿Te puedo decir que tú tienes un espíritu paterno? Because you don't know the secrets that are in the church. Porque tú no sabes los secretos que están en la iglesia. When I was a young preacher, cuando era un predicador joven, I really wasn't very skilled at all. No era nada hábil en absoluto. And I was going to a meeting. Me recuerdo que iba a una reunión. And I was just learning how to play the guitar. Y estaba empezando a aprender a tocar la guitarra. And the Lord said for me to learn this song. Y el Señor me dijo que aprendiera este canto. I said, I don't like that song. Ay, no, ese canto no, Señor. But I learned it anyway. Pero lo aprendí. Well, when I got there, pues al llegar ahí, I played the song. Toqué el canto. And the power of God came. Y el poder de Dios inundó toda esa casa. People began to scream. La gente empezó a gritar. Shout. A clamar. And I wasn't very skilled. Y yo no era muy hábil. It's like the Lord leaned over. Es como que si el Señor se me inclinó. I told you. Te dije. I like that song. Que me tonight. Gustaba ese canto para esta noche. God has something he wants to accomplish. Dios tiene algo que desea realizar. And so we've got to flow with the Spirit. Entonces tenemos que fluir con el Espíritu. I want you to pay special attention. Quiero que prestes atención to this next section. A esta próxima sección. Because it will really help double your church. Porque va a ayudarte a duplicar o triplicar tu iglesia. Matthew 13:34. Mateo 13:34. Jesus talks about preaching in parables. Jesús nos habla de predicar con parábolas. Matthew 13:34. Mateo 13:34. Matter of fact, raise your hands. De hecho, levanta tu mano y cierra tus ojos.
And say these words. Say, Jesus. Repita voz alta. Cristo. Teach me to communicate in parables. Enséñame a comunicarme con parábolas. Enséñame a comunicarme con parábolas. Úngeme para comunicarme con parábolas. Now Jesus had four classes of people he spoke to. Ahora Jesús tenía cuatro categorías de gente a la cual le hablaba. The 5,000, el grupo de los 5,000, the 70, el grupo de los 70, the 12, el grupo de los 12, and the 3, y el grupo de los 3. And this scripture refers to when he spoke to the 5,000. Y esta escritura se refiere a cada vez que le predicaba a la multitud, a los 5,000. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. A parable is a symbolic illustration. Una parábola es una ilustración simbólica. It's a common story from everyday life. Es una historia común de la vida cotidiana. An illustration that's familiar to the entire audience. Una ilustración en la cual toda la audiencia está familiarizada. I'm going to ask you a question. Te quiero hacer una pregunta. Was Jesus ever wrong? ¿Alguna vez se equivocó Jesús? ¿Alguna vez se equivocó Jesús? Well, the Bible says if he didn't speak without a parable. Pues la Biblia nos dice que si él no hablaba sin una parábola. If you don't use parables, you're wrong. Si tú no usas parábola los domingos, tú estás mal. If you don't use illustrations. Si tú no utilizas o empapas tus mensajes de ilustraciones. Now we have Elmer, my translator. Ahora Elmer es mi intérprete. He asked me to bring some English baby books for his little daughter Annie. Y yo le pedí de que me trajera unos libros de historias o de cuentos para mi nena de año y medio que se llama Annie. Because he reads her the books. Porque yo le leo los libros todas las noches antes de acostarse. And I began to think about it. Y empecé a meditarlo. After something he said. Después de que le dije algo a él. Babies like the pictures. A los bebés les gustan las imágenes. They pay more attention to the pictures than the language. Los bebés le prestan más atención a los dibujos y las imágenes que al texto o a las palabras. Baby Christians like the pictures. A los cristianos bebés les fascinan los dibujos. More than the language. Más que el idioma. They may not remember your preaching. No más seguro no se van a acordar de tu prédica. But they will remember your stories. Pero jamás olvidarán tus historias. They're babies. Son bebés. I'm going to give you a couple of illustrations. Te voy a dar unas ilustraciones. People fall into condemnation very easily. La gente cae en condenación fácilmente. If you are a pastor, si tú eres un pastor, you've got to be constantly monitoring your people for condemnation. Tienes que estar monitoreando de continuo a tu gente para que no se sienta condenada. It's what the devil does best. Es la especialidad del diablo. Jesus did not come into the world to condemn the world. Jesús no vino al mundo para condenarlo. But the devil did. Pero el diablo sí. Romans chapter 8 verse 1. Romanos capítulo 8 verso 1. There is doubt, therefore no condemnation. Por lo tanto, ya no hay más condenación. Who are in Christ Jesus. Para aquellos que están en Cristo Jesús. Who do not walk according to the flesh. Que no andan conforme a la carne. But according to the Spirit. Sino conforme al Espíritu. As long as I'm walking in the Spirit. Mientras que camine en el Espíritu. No condemnation. No hay más condenación. But if I walk in the flesh, pero si camino en la carne, I'll be full of condemnation. Estaré lleno de condenación. Sunday morning, domingo en la mañana, there are much levels of condemnation in your church. Hay diversos niveles de condenación en sus iglesias. Condemnation. Condenación is a terrible, terrible thing. Es algo desastroso y terrible. You can have your hands lifted up. Puedes tener tus manos alzadas. And say, I love you, Jesus. Y decir, te amo, Cristo. But feel like somebody just put a death sentence on you. Pero sentirte como que si alguien te hace sentenciado a la muerte. I don't feel worthy. No soy digno. I'm a hypocrite. Soy un hipócrita. If the people really knew me, they would like me. Si la gente me conociera, me echarían de esta iglesia. So God gave me an illustration. Entonces Dios me dio una parábola, una ilustración cotidiana.
Has anybody here ever made microwave popcorn? ¿Cuántos aquí han hecho poporopo en microondas? ¿Han yes hecho or poporopo no? en microondas? ¿Qué manda? Popcorn en microondas. ¿Sí? They got different terms for it. Has anybody here ever made microwave popcorn? ¿Cuántos han hecho popcorn, poporopo, lo que se come en el cine? En mi canchitas. Canchitas. ¿Cuántos han comido canchitas en el horno? Yeah, they got it. I'm gonna do it again. Has anybody ever made microwave popcorn? ¿Cuántos han comido canchitas en el microondas? Levante la mano. All right. Has anybody ever burned microwave popcorn? ¿Cuántos han quemado canchitas al hacerlo en el microondas? All right. Muy bien. Now what happens when you burn the popcorn? ¿Qué pasa cuando te quemas la canchita? You take it out of the microwave. La sacas del microondas. Because it smells. Porque hiede, ¿verdad? That, huele mal. That burnt popcorn smell. Esa canchita quemada huele mal. You take it outside the house. La sacas de la casa. Is the popcorn outside the house? El poporopo, la canchita ahora está dentro o fuera de la casa. Ya no está dentro de la casa, ¿verdad? It's not in the house anymore. Ya no está en la casa, ¿verdad? But guess what? Pero adivina qué. It still smells. Aún huele mal la casa. Like burnt popcorn. Porque la canchita se había quemado. That's condemnation. Esa es la condenación en cada uno. Even though you asked Jesus to forgive you. Aunque le pediste a Jesús que te perdonara. You feel bad. Aún te sientes mal. But you got to understand. Pero tienes que entender. No matter how you feel about yourself. Sin importar cómo te sientas de ti mismo. The popcorn is out of your life. Ya no hay canchitas en tu vida. The sin is out of your life. El pecado ya no está en tu vida. So once you ask Jesus. Así que una vez le pides a Cristo. To forgive you. Que te perdone. Don't listen to your emotions. Ya no le prestes atención a tus emociones. Listen to your forgiveness. Presta la atención a su perdón. Don't listen to your emotions. No escuches tus emociones. Trust in your confession. Confía en tu confesión. And then you use the scripture. Y de ahí usas la escritura. 1 John 3:20. Primera Juan 3:20. If our heart condemns us. Si nuestro corazón nos condena. God is greater than my heart. Dios es mayor que mi corazón. So after you sin, así que después de que peques, and you repent, y te arrepientes, you feel bad, y te sientes mal, that popcorn smell is still in your life. Es porque ese olor a canchita sigue en tu alma. I can't believe I did that. No puedo creer cómo pequé. I can't believe I said that. No puedo creer que haya dicho eso. Because your emotions still have that smell on them. Porque tus emociones aún mantienen el olor quemado. But you got to tell yourself. Pero tienes que decirte a ti mismo. No matter how I feel. Sin importar cómo me sienta. God is greater than my heart. Dios es mayor que mi corazón. I Dios trust, es mayor que mi corazón. I trust my faith. More than I trust my feelings. Confío en mi fe más que en mis emociones. You know, I know that you're very famous for a ceviche in Peru. Yo sé que aquí son bien famosos por los ceviches peruanos. And so this morning, entonces esta mañana, I said, Lord, will you give me a ceviche parable? Le dije, Señor, dame una parábola de ceviche, por favor. I remember when I first came to Peru. Recuerdo mi primer viaje a Perú. I came for Apostle Jose Arias. Vine con el apóstol José Arias. And he went to eat some. We took him to a ceviche place. Y nos llevó a una cevichería. And he just ate all the ceviche up. Y se tragó ese ceviche como que si era el rapto. And when he got through eating all the ceviche. Y cuando se terminó ese ceviche. He took the plate. Tomó el plato. And drank the juice. Y se bebió el jugo. Gives me a big smile. Con una sonrisa de oreja a oreja. He said, tiger milk. Me dijo, leche de tigre. Now watch. Observa, observa. Can I tell you? Te puedo decir. That after all your preaching. Que después de toda tu predicación. Your people won't remember much. Tu gente no se acordará de mucho. But they will remember how they feel when it was in the atmosphere. Pero se acordarán de cómo se sintieron en la atmósfera. After the ceviche is gone. Después de que el ceviche se acaba.
All that is left. Lo único que queda is tiger's milk. Es la leche del tigre en tu alma. How they feel when they leave. ¿Cómo se sienten al salir? ¿Cómo se sienten al salir? ¿Cómo se sienten al salir? A lot of your people are smart, but they're not spiritual. Mucho de su pueblo son inteligentes, pero no son espirituales. I was praying this morning. Estaba orando esta mañana. And the Lord spoke to me about some of you. Y el Señor me habló acerca de varios de ustedes. He said to tell some of you. Me dijo que les dijera. Do you know what's wrong with your preaching? ¿Sabes qué es lo erróneo en tu predicación? You don't sound like God. No suenas igual a Dios. You quote him. Me citas, but you don't sound like him. Pero no suenas a mí. You don't sound like a father talking to his children. No suenas como un papito amoroso hablándole a sus hijitos amados. Some of you sound like a boss talking to an employee. Algunos de ustedes suenan más como a un jefe hablándole a sus empleados. Some of you sound like a college professor talking to a student. Algunos de ustedes suenan como un profesor universitario hablándole a alumnos. You quote him. Me citan. But you don't have his spirit. Pero no llevas mi mismo espíritu. The only way you get that spirit, la única manera de obtener ese espíritu, is to spend time with him. Es pasando tiempo con tu papi a solas. Do you sound like God when you preach? ¿Suenas a Dios cuando predicas? Or do you just quote the scripture? ¿O solamente cita las escrituras bíblicas? Do the people feel God when you speak? ¿La gente siente a Dios cuando les predicas? You know, God invented emotions. ¿Sabes que Dios fue el inventor de las emociones? He's got emotions. ¿Dios tiene emociones? 1 Thessalonians. Primera Tesalonicenses. Chapter 2 verse 7. Capítulo 2 verso 7. We're talking about apostolic models. Estamos hablando de modelos apostólicos. Paul was talking about his apostolic anointing. Pablo hablaba acerca de su unción apostólica. Thessalonians 2:7. Primera Tesalonicenses 2:7. Antes bien, nos portamos con ternura entre ustedes, como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido darles no solo el evangelio de Dios, sino que nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser queridos y amados a nosotros. He said, we didn't just give you the gospel. Él dijo, nosotros no solamente les predimos el evangelio. We gave you our soul. Les dimos nuestra alma. Our mind, our will, our nuestra emotion. Mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. I want you to pay special attention. Quiero que prestes mucha atención. Just kind of make a note. I'm going to pay attention right now. Es como que si hacer una nota, una observación. Este momentito voy a prestar toda mi atención. What I'm about to say. Lo que estoy a punto de decirles. Is the single most powerful thing you can do to change your church. Es el elemento más poderoso y más único que puedes hacer para tu iglesia, para cuidar a tu iglesia. Paul said we were like a nursing mother. Pablo dijo, éramos como madres tiernas. We gave you ourselves. Les dimos nuestras propias vidas. Now remember. Ahora acuérdate. People have to learn how to overcome. La gente tiene que aprender cómo vencer. They've got to learn what it's like to overcome. Tienen que aprender cómo se siente el vencer. And because they go to your church, y dado que van a tu iglesia, your job is to show them how to overcome. Tu tarea es enseñarles a vencer. Now watch. Ahora observa. A number of years ago, varios años atrás, I had a teaching series. Tuve una serie de enseñanzas that I sent to a ghostwriter to write a book. Que envié a un escritor para que me escribiera un libro. They were going to take my message and type it out. Iban a tomar mis mensajes, lo iban a mecanografiar. They were going to edit it. Iban a editarlo. And I was going to have a book. Y con eso me iban a escribir un libro. So I spent a lot of money. Así que invertí bastante dinero. I anxiously picked up the manuscript. Agarré el manual con ansiedad. And I began to read my book. Y empecé a leer mi propio libro. After the first chapter. Después del primer capítulo. I said, I don't like this. Yo dije,
Este libro no me gusta. This book doesn't sound like me. Este libro no suena a mí. I'm not even in my own book. Ni yo estoy en mi propio libro. It was my principles. Eran mis principios. But I wasn't in the book. Pero yo no estaba en mi libro. A number of years ago, varios años atrás, I was preaching someplace. Estaba predicando en un lugar. Having conversation with preachers. Teniendo conversaciones con predicadores. And God brought that illustration back to me. Y después Dios me trajo esa ilustración de vuelta a la mente. And I was listening to a few preachers. Y escuchaba unos predicadores. I didn't like them. Y no me agradaban. I liked what they said. Me gustaba lo que decían. But I didn't like them. Pero no me agradaban ellos. I didn't, you know, it's like when they do a TV program. Es como hacen programas televisivos. The character has to be likable. El carácter tiene que ser agradable. If you don't like the character, you won't watch the program. Si a ti no te agrada el personaje, mucho menos que te vaya a agradar el programa. You've got to identify with the character. Tienes que identificarte con el personaje. Now, when a married couple. Ahora, cuando una pareja matrimonial has infertility problems. Tiene problemas de esterilidad. They can't produce a child. O sea que no pueden tener hijos. They check the woman out. Primero chequean a la mujer. She's fine. Y ella está bien. They check the man out. De ahí chequean al hombre. They say, sir. Le dicen, caballero. You have a low sperm count. Usted tiene un conteo de espermatozoides bajo. Now, when he is intimate with his wife, ahora cuando él está entablando intimidad con su esposa, there is a fluid. Hay un fluido. But the problem is, el problema es, there's not enough sperm in it. No hay suficiente esperma en él. And God spoke to me about many preachers. Y Dios me habló en ese momento acerca de muchos predicadores en el mundo. You have a low sperm count. Tienes un conteo de esperma bajo. You're not in your own message. No podemos hallarte a ti en tu propio mensaje. Now watch. Observa. When Jesus rose from the dead, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, he appeared to his disciples. Se apareció a sus discípulos. But they didn't believe him. Pero nadie le creía. He said, I'm Jesus. Decía, soy Jesús. No, you're not. Nah, no, vos no sos Jesús. What did he do? ¿Qué hizo Jesús para convencer a sus discípulos que habían pasado más de 3 años con él? He showed them his wounds. Les mostró sus heridas. Listen. Oye. He showed them what he had been through. Él les mostró las heridas, las tormentas que había pasado. He showed them the scars of his agony. Le mostró las cicatrices de su agonía. When you are preaching, cuando estás predicando, I want to see your wounds. Quiero ver tus heridas. I want to hear your story. Quiero oír tus historias de tus problemas. I want to hear about your struggle. Quiero oír de tus luchas, tus tentaciones. Tell me about your valley. Cuéntame de tu tormenta. Tell me about when your daughter got pregnant. Cuéntame de cuando tu hija cayó en embarazo fuera del matrimonio. Tell me when they repossessed your car. Cuéntame cuando agarraron tu auto porque no habías pagado las cuentas. Tell me about the time you and your wife almost got divorced. Cuéntame de cuando tú y la pastora casi se divorcian. Cuéntame eso. Why? ¿Por qué? When I hear your story. Cuando oigo tu historia. If you can do it. Si tú lo lograste. Then I can do it. Yo también lo puedo lograr. If you can overcome. Si tú venciste, then I can yo overcome. También puedo vencer. Some of you are not even in your own preaching. Muchos de ustedes cuando predican ni siquiera están en sus propios mensajes. I never hear about your struggle. Nunca me compartes de tus luchas, tus tormentas, tus problemas en casa. It's not what you're saying. No es lo que estás diciendo. That's not the problem. Ese no es el problema. The problem is what you're not saying. El problema es lo que no dices, lo que evitas decir. Ese es tu problema.
Tell me how you overcame your marriage. Cuéntame cómo venciste en tu matrimonio. Tell me how you overcame your depression. Cuéntame cómo venciste la depresión que atravesaste después de ser pastor y apóstol. Tell me what happened, Sylvia, when you had to fight the feminist attitudes in the church. Cuéntame, Silvia, cómo lograste, qué tuviste que hacer cuando peleabas contra ese espíritu de feminista en tu iglesia. Tell me what you feel, Pastor Samuel, when you get around the North Americans and you're short. Samuel, cuéntame lo que has sentido cuando te acercas a los norteamericanos y te sientes todo bajo, todo chaparro. And they treat you like you're invisible. Y te tratan como que si fueras invisible. Cuéntame. Let me hear your story. Cuando oigo tu historia, let me hear your story. Quiero oír tu historia. 'Cause when I hear your story, cuando oigo tu historia, I'll feel his glory. Sentiré su gloria. Cuando oigo su historia, sentiré su gloria. Cuando oigo tu historia, yo sentiré su gloria. His glory is in your story. Su gloria está en tu historia. Su gloria está en su historia. Su gloria está en tu historia. No me estás oyendo en este lugar. Su gloria está en tu historia. Su gloria está en tu historia. Para hallar su gloria, tengo que oír tu historia. Show them your wounds. Muéstrale tus heridas. Pull back your coat. Requítate tu manto, tu saco. They're feeling what you're feeling. Ellos están sintiendo lo que tú sientes. They're going through what you went through. Están atravesando lo que tú atravesaste. They've got the same war against your soul. Tienen la misma guerra que tú tuviste que lidiar contra tu alma. Tell them how you overcame shame. Cuéntales cómo venciste la vergüenza de ese embarazo. Tell them about your secret fear. Cuéntale de tus temores secretos que nadie sabe. When they hear your story. Cuando oyen tu historia. That's when they bond to you. Ahí es donde se unen a ti, están dispuestos a dar su vida por ti. That's when they trust you. Ahí es donde te empiezan a confiar. That's when they know you can help ahí them. Es donde saben que tú les puedes ayudar. If you can make it, pastor. Si tú lo lograste, pastor. You can help me make tú it. Tú me puedes ayudar a vencer también. No me, si tú lo lograste, yo lo puedo lograr también. Si tú lo hiciste, yo lo puedo. Hey, si tú lo hiciste, yo también puedo. Some of you, you're not even in your own sermon. Muchos de ustedes no los escuchamos en sus propios mensajes cada domingo. Your story is not in your sermon. Tu historia no está en tu sermón. It's principles, principles, principles. Solo principio tras principio tras principio tras principio. If you tell a truth, si cuentas la verdad, I want to hear your story. Yo quiero oír tu historia. About how that truth worked in you. De cómo esa verdad te ayudó a vencer. De cómo esa verdad te sacó. De cómo esa verdad te redimió, te restauró. Cuéntame tu historia para poder ver tu gloria. You talk about grace. Hablas de gracia. Tell me how that grace started coming in your life. Cuéntame cómo es que empezaste a experimentar esa gracia en tu problema. A lot of you are not even in your own sermons. Muchos de ustedes ni siquiera se incluyen en sus propios mensajes. Well, if they knew that about me, ay, pastor, pero si se enteran de eso de mí, I'd lose my credibility. Voy a perder mi credibilidad. If they knew that about me, si se enteran que yo pasé por eso, they wouldn't let me be the leader. Ya no me van a dejar ser el líder. Oh, no. No, 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 no. That's the way it works. Créanme que están 110% equivocados. When you tell your story, cuando cuentas tu historia, and you've got glory on you, y estás lleno de gloria, it's something you've been through, es algo que ya atravesaste, not something you're going through, no algo que estás atravesando. When you tell your story, cuando cuentas tu historia, you release, desatas, resurrection power, poder resucitador. I'm ready.
resurrected. Porque has resucitado, has resucitado, has resucitado, has resucitado. I was dead, but now I'm alive. Estuve muerto, pero he resucitado. I was dead in this sin. Estuve muerto en ese pecado. I was dead in pornography. Estuve muerto en esa pornografía. I was dead in fornication. Estuve muerto en ese adulterio. I was dead in intimidation. Estuve muerto en esa fornicación. But the Lord, pero el Señor, has raised me up. Me ha resucitado. Look at my Mira wounds. Mis cicatrices. Look at my wounds. Mira mis heridas. My wounds are a testimony. Yo soy testimonio. To the goodness of God. De la bondad de Jehová. You can be seated. Pueden tomar su lugar. Last thing. Para terminar. To a baby. A un bebé. When they breastfeed. Cuando los amamantan. God has designed. Dios lo ha diseñado. There's only one position. Solo hay una posición. The baby can be in. En la cual el bebé puede estar. And nurse. Para comer. They've got to look at the mother's face. Tienen que estarle viendo el rostro a la madre. They've got to see your face. Tienen que ver tu rostro. I don't care if you're the ugliest woman on earth. No me importa que seas la mujer más fea sobre la faz de la tierra. You got a face like a shovel. No me importa que tengas cara de pala. I don't care how bad you look. No me importa cuán fea te veas. To the baby. Para el bebé. You're the most beautiful face. Eres el rostro más hermoso. Pastors, pastores, you bond with your people when you give yourself to them. Te unes a tu pueblo cuando te entregas a ellos. They say, "Oh, that person's famous." Te dicen, "Ay, pero fulano es famoso." But this is the guy that feeds me. Pero este es el pastor que me alimenta. God wants to bond your people to you. Dios quiere unir, enlazar a tu pueblo a ti. He said that pastor over there has got a good anointing. Sí, pero tal pastor tiene una buena unción. Oh, I know he does. Yo sé que lo tiene. And I'll visit him. Y lo visitaré de vez en cuando. But my pastor. Pero mi padre espiritual. Doesn't just give me anointing. No solo me da una unción. He gives me life. Él me da vida. Él me da vida. Listen very carefully. Escúchame cuidadosamente. Never change a father for a good preacher. Nunca cambies a un padre por un predicador ungido. Never change a good mother for a good preacher. Nunca cambies a una madre por una buena predicadora ungida. I know there's a lot of people. Sé que hay mucha gente. That can preach better than Apostle Samuel. Que puede predicar mejor que el apóstol Samuel. But if he gives a soul to you, pero si él te da su misma alma, don't trade him in. Nunca lo vayas a cambiar por otro. Don't trade in a father. Nunca cambies a un padre for a preacher. Por un buen predicador. Come on, raise your hands. Alza tus manos al cielo. Father, thank you right now. Padre, yo te doy gracias. That you're going to teach us how to be transparent. Que nos vas a enseñar a ser transparentes. Teach us how to give our life. Enséñanos a dar nuestra vida. Teach us how to give our soul. Enséñanos a dar nuestra